De cara a las elecciones de medio término del 8 de noviembre aquí en Estados Unidos, sale el último sondeo donde muestra una clara ventaja para los republicanos, ganando terreno hasta en los tradicionales bastiones demócratas. La última encuesta arrojó que estos comicios serán decisivos para el futuro inmediato de Estados Unidos y para frenar la nefasta gestión del presidente Joe Biden, quien ha fomentado una fuerte turbulencia económica y política en un país en recesión, con la peor inflación en casi 50 años y aún más dividido que durante el gobierno de Donald Trump. Entre las escasas promesas con cierta sensatez que hizo Biden en su campaña electoral en el 2020 fue la de la unidad. Desde el primer día, con su gigantesca lista de órdenes ejecutivas contra Trump, hizo todo lo contrario. Lo que sí ha logrado este gobierno es que ha unido mucho más a los conservadores y personas preocupadas por el destino certero de la nación, ahora en peligro por las acciones del actual gobierno arrodillado a la extrema izquierda internacional en busca de la destrucción de los valores conservadores, la economía occidental capitalista, el prestigio, la democracia y la supremacía estadounidense. Los sondeos también arrojaron que la gente está cansada de que la administración Biden siga con su retórica de cambio climático, otorgue prioridad a temas a largo plazo e internacionales que causen crisis severas dentro del país y a nivel mundial, mientras los estadounidenses pagan las crueles consecuencias. A todo esto, doctor Londoño, se le suma el desfalco de los fondos de los contribuyentes a la guerra en Ucrania, impulsada por la actual administración. Rusia fue para Barack Obama un objetivo sin cumplir frente a las visibles diferencias con Vladimir Putin. Ucrania fue el gran pretexto para emprender una guerra de desgaste contra Moscú a costa de los contribuyentes estadounidenses en medio del caos económico creado por los demócratas. Le están pasando factura al gobierno. Las encuestas consideran probable que una ola roja republicana deje el partido de Biden sin su escasa mayoría en la Cámara de Representantes de 435 escaños. En el Senado podría ocurrir lo mismo, donde se renueva el tercio de sus 100 miembros y la economía es el principal lastre para los demócratas en estos comicios, en los que también se eligen gobernadores estatales. La inflación anual de 8.2% también ha desbancado los temas reiterativos y sin relevancia para la mayoría de los electores, como el derecho al aborto, obligando a los demócratas a reformular sus mensajes finales para decir que los estadounidenses ahorrarán dinero si votan por ellos en las legislativas. Un mensaje bastante claro al estilo populismo latinoamericano, doctor Londoño, en medio de una inflación y situación económica que no cesa desde hace casi 2 años. La gran mayoría se ha dado cuenta del fiasco de la administración Biden y del camino equivocado que lleva a Estados Unidos, con un gran peligro para su supremacía mundial y en especial para la seguridad de los estadounidenses. Los demócratas, visiblemente sin argumentos válidos, afirman que los republicanos quieren reducir derechos, que el ala más de derecha del partido representa una amenaza y que el expresidente Donald Trump había influido en el asalto al Capitolio en el 2021. Algo que está muy claro, doctor Londoño, es que ya este discurso, según muestran los últimos sondeos, ya no cala en las decisiones de la gente. Lo que se siente en el ambiente es que millones de estadounidenses se encuentran hartos del discurso de izquierda sin soluciones a la crisis creada por esa propia ideología política. Mientras tanto, doctor Londoño, Biden ejecuta una agenda bastante extrema izquierda que ha sumido al país a una deuda superior a los 30 billones de dólares. Bueno, ¿y cuándo son las elecciones? ¿No lo recuerda, Sofi? El próximo martes 8 de noviembre, doctor Londoño. Martes 8 de noviembre. Estamos a menos de una semana de las elecciones en los Estados Unidos, la que llaman elecciones de midterm. Ahí se definirá cómo queda compuesta la Cámara de Representantes y el Senado del más poderoso de los países del mundo. Ya veremos lo que sucede.